Buenos días a todos. Estamos aquí otro viernes en una sesión más del espacio de psicología del deporte. En este caso vamos a hablarles sobre otro tema, apoyo psicológico para los entrenadores. Mi nombre es Becerril Rivera, entrenadora de atletismo y psicóloga del deporte de la Dirección General del Deporte Universitario. Generalmente hemos estado hablando de los deportistas, pero en esta ocasión hemos querido referirnos a los entrenadores, porque bueno, los entrenadores también son una parte importante de este trabajo en el deporte, en cualquier ámbito del deporte. El entrenador tiene una función muy principal, muy importante, y por supuesto también está expuesto a muchas situaciones en las que puede requerir apoyo psicológico, y de eso vamos a tratar en esta sesión. Primero vamos a caracterizar de manera muy, muy esquemática cuáles son algunos de esos retos a los que se enfrentan los entrenadores todos los días. Algunos tal vez más, algunos menos, pero en general los entrenadores padecen de todo esto, ¿no? El primero es que el trabajo del entrenador es muy intenso. ¿A qué me refiero con esto? A que hay que dedicarle muchas más horas, más allá de que tenga un horario establecido dentro de su institución. Generalmente terminas por dedicar más horas, por quedarte más rato o llegar más temprano. Si las competencias son el fin de semana, dedicas todo el fin de semana. No tienes tiempo a menudo para descansar lo suficiente, porque estás dedicándole muchas horas más de las que puedan estar en tu horario laboral como tal, ¿no? El trabajo del entrenador en realidad requiere de muchas horas más, y a veces hay muy poco descanso, sobre todo en la temporada competitiva. Pues prácticamente tú todos los fines de semana pues, te dedicas a la competencia, ¿no? También. El entrenador tiene que tomar generalmente siempre decisiones muy difíciles. Decisiones en las que no tiene normalmente mucha información, sobre todo decisiones en términos del plan del entrenamiento, de todo el trabajo que hay que hacer con el deportista. Hay momentos muy críticos en donde tienes que tomar esas decisiones y en general esas decisiones pues van a afectar al deportista. Entonces, cuando las decisiones se toman y afecta al deportista de manera negativa o el deportista lo interpreta de manera negativa, pues vas a tener un conflicto con el deportista, vas a tener un problema en la relación con tu deportista, pero bueno, finalmente es parte del trabajo esa toma de decisiones. Ahorita más adelante hablaremos de una estrategia de toma de decisiones que nos ayuda a enfrentar esta parte de manera mucho más asertiva, ¿no? El entrenador debe enfrentar la gran presión que provoca la competencia deportiva. Es una presión distinta a la que tiene el deportista. Al final del día, el entrenador siempre es el responsable de toda la preparación. Ciertamente, y como lo hemos analizado mucho en otros espacios de psicología, el deportista es el responsable último de la competencia, es el que está ahí adentro. Cuando tuvimos la sesión de estrategias cognitivas, dijimos que el deportista es el que entra, pero el responsable de toda la preparación de que ese deportista haya llegado en la forma deportiva que esté en el punto, pues es el entrenador, ¿no? Finalmente. Entonces, es una presión muy distinta a la que tiene el deportista, pero al final del día, esa competencia deportiva siempre va a causar muchísimo estrés, muchísima tensión también en el entrenador. El trabajo del entrenador a menudo tiene una gran responsabilidad social. ¿A qué nos referimos? El deporte en la actualidad es un fenómeno social. Uno puede ver a muchos deportes, fútbol, básquetbol, béisbol, fútbol americano, donde hay estadios llenos, estadios de 100.000 personas. El deporte es un fenómeno social, ha adquirido una responsabilidad social dentro de la vida de una sociedad. Y muchas veces los entrenadores cargan con esa responsabilidad, ¿no? Sobre todo con cuando hay seguidores, cuando hay los fans, como decimos, ¿no? Entonces, el entrenador siempre está sometido a esta responsabilidad de que el deportista o su equipo deportivo
pues siempre tenga que estar dando buenos resultados porque hay muchos seguidores del equipo, ¿no? O se espera siempre que ese equipo va a estar en los primeros lugares, que nunca va a bajar. En fin, hay una enorme responsabilidad social que tiene que cargar al entrenador a veces en sus hombros, producto de esto que estamos mencionando, que el deporte en la actualidad es un fenómeno social muy, muy, muy grande, ¿no? Los entrenadores están sometidos a una evaluación permanente. Yo a veces pienso que es como si el entrenador estuviera todo el día en un escaparate de cristal ahí parado, donde todo el mundo lo ve, donde todo el mundo puede hacer una observación, donde todo el mundo puede hacer una crítica desde cualquier posición, desde cualquier punto de vista. No siempre es fácil de enfrentar, no siempre es tolerable, por supuesto, que constantemente estén viendo tu trabajo. Quizás a diferencia de un profesor de cualquier otra asignatura en el deporte, pues los resultados son observables, ¿no? El deportista tiene una mejora observable, independientemente de que sea deporte por salud, ¿eh? El deportista observas que mejora. Y ya no se diga en el deporte competitivo, esperas que el deportista tenga un buen resultado, que quede bien en el torneo, que sea medallista, en fin, es una evaluación constante. Esta de abajo enfrenta constantemente la opinión de quienes se dicen expertos. Esto es de verdad quizá una de las tareas más difíciles. Uno puede ver en internet, en las redes sociales, cómo hay mucha gente que habla, que opina sobre un deportista, que opina sobre un equipo deportivo, que piensa que sabe lo que debe de hacer ese deportista, que se consideran expertos aunque en realidad no lo son. Y aunque no el entrenador sea, no sea muy asiduo de las redes sociales, pues siempre hay alguien que le dice, oye, dijeron de ti esto en tal periódico, o dijeron de ti en tal red social, ¿no? Entonces, siempre, siempre el entrenador va a estar expuesto a una opinión de quien se dice expertos. Y cuando yo pongo aquí de quien se dice expertos, es que hay mucha gente, puede haber mucho público viendo un deporte, pero no necesariamente es experto en ese deporte. No necesariamente es especialista, no necesariamente va a manifestar una opinión técnica, científica, metodológica de un deporte, ¿no? Pero ahí está. Es parte de la vida de ahora, con la tecnología que tenemos ahora, es parte de, no puedes evitar que alguien escriba en una red social cualquier cosa sobre tu trabajo y sobre tu deportista, y entonces tienes que encontrar como entrenador la manera de enfrentarlo. No se le valora directamente por su trabajo. Esta es una tarea a veces muy, muy difícil de resolver en términos de psicología, cómo ayudar a un entrenador cuyo trabajo no se le valora por él mismo, es decir, no hay una evaluación del desempeño, no hay unos parámetros establecidos que digan, a ver, cada año vamos a evaluar a estos entrenadores con estos parámetros, sino se le valora por el rendimiento que han tenido esos deportistas. A esto se le llama una valoración indirecta, porque es el resultado del deportista el que califica al entrenador. Y por eso en la parte de abajo ponemos, bueno, si el resultado es positivo, si el deportista ha tenido mejoras, progresos, si el equipo estuvo en los primeros lugares del torneo, si fuiste medallista, entonces eres un excelente entrenador. Así es como se valora a los entrenadores. Pero cuando los resultados no son los que se están esperando, cuando el deportista no tiene esos resultados que se ha estado esperando, entonces el entrenador es malo. Y muchas veces son despedidos. Esto es mucho más común en los deportes profesionales. Cada año vemos en cualquiera de los deportes profesionales que conocemos, hay muchos entrenadores despedidos a la mitad de la temporada, al final de la temporada, porque no dieron los resultados que se esperaba de ese equipo. Entonces, no eres buen entrenador, pues te despedimos. Así es como se valora el trabajo del entrenador. Y eso es complejo, es difícil. Porque si bien el 100% de la preparación es responsabilidad del entrenador, pues también hay una corresponsabilidad del deportista porque es el que entra a la competencia, es el que está ahí adentro. Y ya el entrenador, aunque esté ahí en la
fuera de la competencia, que esté en la banda, que esté en la grada, no tiene ya mucho que hacer por la actuación del deportista. De hecho, en términos de psicología sería incluso contraproducente. Se debe de preparar para que el deportista sea el actor principal. Y como es el actor principal, pues debe de haber esa corresponsabilidad, ¿no? Pero así es, en el medio deportivo, así es valorado el entrenador, ¿no? Si tienes buenos resultados, eres bueno. Si tienes malos resultados, eres muy mal entrenador. No eres un entrenador exitoso, así se te valora. Por lo tanto, entonces vives en un estado de inestabilidad laboral constante. No sabes en qué momento puedes ser despedido, no sabes en qué momento va a venir un cambio de dirección y te van a decir, pues ya no contamos contigo y pues muchas gracias prácticamente, ¿no? Incluso los entrenadores que ejercen de manera independiente, como hay muchos casos, tienen sus propios equipos, tienen las... En algunos deportivos se ve esto, forman sus propios equipos, no están asociados a una institución, pero sigue habiendo una inestabilidad laboral constante porque dependes mucho más todavía de los resultados que tengas, ¿no? Entonces, es una constante de estrés esta inestabilidad laboral que tiene el entrenador, a diferencia de muchos otros profesionales, ¿no? Y en algunos deportes, sobre todo en el deporte profesional, bueno, el entrenador tiene que estar dispuesto a cambiar de residencia. Hoy tienes trabajo en una ciudad, mañana ya no es ahí, te vas para otra ciudad, y eso también es un generador de estrés muy importante, no solo para el entrenador, para la familia del entrenador. Aquí no hemos mencionado la parte familiar, que también es parte de todo este entorno del entrenador, y que, bueno, si tiene el entrenador el apoyo de la familia, pues lo puede enfrentar de manera mucho más asertiva. Pero si la familia también está en contra del trabajo del entrenador, que sucede muy a menudo, ¿no? Como dije, cuando el entrenador pasa muchas horas, cuando a veces estás los 7 días de la semana porque tienes competencia sábado y domingo, pues la familia a veces tampoco es, no te da ese soporte, y el entrenador tiene que enfrentar, aparte de todo este estrés propio de su trabajo, el estrés de la familia, ¿no? De la resistencia que haya de la familia. Pues este es en general. Puede haber muchas otras particularidades, cada entrenador vive de manera distinta su profesión. Por supuesto que hay muchas cosas positivas también, no todo es malo, pero en general la profesión de ser entrenador es de alto estrés, de alta incertidumbre y de alta inestabilidad. Y en algún momento, pues no está mal solicitar este apoyo psicológico para que tú puedas tener un mejor rendimiento, para que puedas estar más tranquilo, para que tengas también estrategias de cómo enfrentar estas situaciones que son de constante estrés, para que puedas organizarte mejor y controlar las situaciones. De esto es de lo que vamos a hablar. Ahorita vamos a presentar algunas estrategias que pueden ayudar al entrenador. En términos generales, podemos orientar al entrenador sobre las variables psicológicas que afectan su trabajo. Por supuesto que el entrenador también puede tener altas y bajas en su motivación, puede tener periodos en que no su motivación no está en el punto óptimo. Eso es propio de su trabajo. Puede haber momentos en que el entrenador también no tenga la autoconfianza en él. Puede ser que la pierda por momentos, producto de todo esto que hemos estado hablando. Y puede ser que haya momentos también en que el entrenador tiene una autoconfianza sólida, que pues sí enfrenta todo este estrés, todas estas situaciones deportivas, pero su confianza es sólida, ¿no? Los entrenadores también padecen de eso, de momentos en que su motivación, autoconfianza, estrés, en los que su atención está por otro lado, también sufren altas y bajas. Y se trabaja en esto. Más otras variables que pudieran estar ahí presentes
y que afectan directamente su trabajo y su rendimiento. Podemos ayudar al entrenador a que desarrolle habilidades para autocontrolar su propio estado. Por supuesto, un entrenador que está altamente estresado, pues en la competencia es muy fácil que él perdiera el control, que se enojara, que peleara, que gritara a los deportistas. Es mucho más fácil hacer eso cuando tú has perdido el control de tu propio estado. Es muy fácil que tu motivación se tambalee si no has tenido los resultados esperados. Entonces, también se le puede ayudar al entrenador a que desarrolle esas habilidades para controlar su propio estado, ¿no? Durante el entrenamiento, durante la competencia. También es parte de esto. Y la última área en la que se puede ayudar a un entrenador es que él tenga un dominio de habilidades psicológicas, pero para influir en sus deportistas. Aquí es lo que en psicología se llama una intervención indirecta. Es decir, el deportista sigue siendo el objeto de la intervención psicológica, del plan de psicológico, pero se hace a través del entrenador. Hay muchas estrategias psicológicas que las puede hacer el entrenador para ayudar a controlar el estado psicológico de sus deportistas. Pero ojo, a veces confundimos unas con las otras. Las primeras dos se refieren a que el objeto de la intervención sea el entrenador, él como persona, él como entrenador. Y el otro, influir en sus deportistas, el objeto de intervención es el deportista. Una es intervención directa con el entrenador y la otra es intervención indirecta con el deportista. A mí me parece que hay a veces muchos planteamientos en donde se confunde una con la otra, ¿no? O sea, aquí estamos hablando, en esta sesión vamos a hablar de las primeras dos, del entrenador como objeto de la intervención. En esta ocasión lo vamos a plantear así. No quiere decir que en un largo plazo, si el entrenador psicológicamente no está bien, pues va a proyectarse de alguna manera con los deportistas. Sí, por supuesto. Un entrenador que no tenga un estado psicológico óptimo, pues de alguna manera lo va a proyectar hacia los deportistas. Pero lo que yo quiero que aquí se entienda muy bien es que son dos intervenciones distintas y que se hacen con el entrenador, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la pandemia, pues poco se ha hablado de los entrenadores, se ha hablado mucho más de cómo está el deportista, cómo están los jóvenes, pero no se ha preguntado, como que se ha hecho de lado al entrenador y no se ha preguntado cómo están los entrenadores, cómo le están pasando los entrenadores, qué tal están ellos, ¿no? Eso es una pregunta importante, ¿no? De manera más específica, ¿cuáles serían algunas de estas habilidades en las que podemos ayudar al entrenador para mejorar su propio rendimiento? Bueno, establecimiento de objetivos personales, que es el que vamos a ver de manera un poco más detallada. Es importantísimo que un entrenador tenga objetivos él, no los objetivos del deportista, él sus propios objetivos. Que un entrenador planifique su tiempo, como dijimos, si tú a veces tu trabajo es los 7 días de la semana, pues tendrás que organizarte para cumplir con las otras actividades personales que se tienen, ¿no? La familia, otro tipo de actividades que también hay que cumplir. Control de estrés, como dijimos, la actividad del entrenador es altamente estresante. Al entrenador también se le ayuda a controlar su estrés. Toma de decisiones, cómo es el proceso de toma de decisiones, que también hablaremos nosotros ahorita en esta sesión, ¿no? Cómo lograr que el entrenador tome mejores decisiones, aún en situaciones en donde haya poco tiempo y que sean decisiones inmediatas. Por lo menos sí que tenga más claro cómo hacer ese proceso de toma de decisiones. Al entrenador se le puede ayudar en solución de conflictos, cómo solucionar conflictos de manera más asertiva. Sean conflictos con el deportista, sean conflictos con su staff técnico, sean conflictos con los directivos, en fin, cualquier otro tipo de situación de conflicto que se presente. ¿Cómo puede evaluar su propio rendimiento? Como dijimos hace ratito, el entrenador tiene esa particularidad, tiene que enfrentar ese punto en el que está siendo evaluado
por los resultados de tu deportista, no por tu rendimiento. Entonces, sí es importante que independientemente de los resultados que tengan los deportistas, el entrenador evalúe objetivamente su propio rendimiento, para que no haya esta constante de la baja de autoconfianza porque, ok, mis deportistas no tuvieron los resultados esperados, pero yo me evalúo, me trabajo de manera objetiva, como dije, deslindamos responsabilidades, qué hizo cada quien, dónde falló cada quien, y que haya una evaluación objetiva de su propio rendimiento, ¿no? Aquí saliendo un poquito del escenario del entrenador, pues sería lo deseable que en todo tipo de autoridades deportivas evaluaran, tuvieran un programa de evaluación de desempeño del entrenador independientemente de los resultados deportivos que tenga. Sobre todo cuando el entrenador va a ser despedido, pues que tenga muy claro por qué ha sido despedido, ¿no? Que luego a veces eso no está muy, muy claro, ¿no? Preparación personal para el entrenamiento y la competencia. El entrenador también debe hacer esa preparación psicológica para el entrenamiento. Definitivamente también debe de tener esta preparación para la competencia. Por supuesto, también el entrenador debe tener su plan de competencia, ¿no? Propio de lo que él va a hacer, de lo que le toca a él hacer. De cuál es su rol durante la competencia. Hay deportes donde el entrenador pues está muy cerca, está ahí en la banda, por ejemplo, los deportes de conjunto están en las bancas, de alguna manera están mucho más cerca al deportista que otros deportes donde canotaje, por ejemplo, pues el entrenador ahí no puede hacer mucho por el deportista, el entrenador está afuera en una distancia muy lejana. Y él tiene de alguna manera que hacer su propio plan de competencia, qué es lo que le toca hacer a él durante la competencia. Y por supuesto, técnicas de autorregulación para después de la competencia. Es muy importante también que el entrenador recupere su estado psicológico óptimo después de la competencia, sobre todo en aquellas competencias en donde el resultado no ha sido el esperado, donde hay mucha frustración, donde ha habido mucho decepción, podría decirlo así. Es muy importante que restablezca también su estado emocional, ¿no? Después de la competencia. Estas son algunas de las principales habilidades que podría trabajar un entrenador, que puede desarrollar y que seguramente le harán que su trabajo sea mucho más asertivo. Vamos a ver algunas de estas por cuestiones del espacio, pues no podemos alcanzar a hablar de todas, pero vamos a ver una que creo yo que es muy importante, que es establecer objetivos personales. El entrenador debe tener objetivos. Un entrenador que no tenga objetivos personales, pues es como ir un poquito a la deriva. Y vamos a ver cómo influencia en su motivación, su autoconfianza y, por supuesto, el estrés que puede padecer. Esto es en términos generales, tendríamos que pensar primero, un entrenador tendría que pensar primero en qué tipo de programa deportivo está trabajando. Hay muchas clasificaciones, yo aquí retomo esta clasificación, deporte recreativo, deporte por salud, y por el otro lado, deporte competitivo. Todos los deportes donde el entrenador tiene la función de preparar un equipo deportivo que va a participar en unos eventos claramente definidos por su institución. La pregunta aquí para el entrenador sería, ¿son compatibles mis objetivos personales con los objetivos del programa deportivo institucional? ¿A qué me refiero? A que debe de haber una sincronía entre el programa en el que estoy y mis objetivos personales. En mi experiencia me ha tocado observar a muchos entrenadores que están, por ejemplo, en deporte por salud, en el deporte recreativo, y su forma de trabajar pareciera que están en el deporte competitivo, pero son dos cosas totalmente distintas. Y viceversa, hay entrenadores que están al frente de un equipo competitivo que va a participar en un evento nacional y que de alguna manera quieren plantear su trabajo más hacia el deporte recreativo, más hacia el deporte por salud. Esta pregunta es muy importante. ¿Cómo logramos que sean compatibles ambos objetivos?
Cada institución tiene sus propios objetivos también institucionales y mis objetivos personales como entrenador deberían de estar en sincronía. ¿Por qué esto es muy importante? Porque hay muchos entrenadores que no sus objetivos no concuerdan con el programa en el que están y hay una frustración constante en ellos. Por ejemplo, hace muchos años me tocó ver a un entrenador de natación, que natación es un deporte que se empieza muy pronto con niños prácticamente, y tenía un grupo de niños entre 9 y 12 años. Y entonces el entrenador diseñó un plan de trabajo para los Juegos Centroamericanos. O sea, imagínense ustedes, el público que nos escucha, reflexionen si era muy acertado en ese momento pensar que un niño lo voy a llevar y lo voy a desarrollar hasta los Juegos Centroamericanos, hasta la selección nacional. Es cierto que la natación es un deporte temprano, pero habría que pensar si un niño de 9 años, que a lo mejor no entiende ni qué son los Juegos Centroamericanos, ni qué es una selección nacional, él estaría para entrenar así. Y el entrenador pensaba y decía, vamos a entrenar dos veces y todo esto. Esa es a lo que yo me refiero. Porque es un entrenador que está en un programa de niños, pero su idea es la selección nacional. Y yo no digo renuncie a su objetivo de la selección nacional, no, para nada. Simple y sencillamente que en qué programa está usted en este momento. Eso es importante resolver para que no produzca esa frustración que a veces cargan muchos entrenadores porque no están en el programa que ellos quisieran estar. Eso es importante resolver. Y en general los programas deportivos plantean tres grandes objetivos. Yo lo estoy planteando aquí en términos muy generales. Ayudar a la gente a divertirse, deporte recreativo, deporte por salud. No quiere decir que el deporte competitivo no se diviertan, por supuesto deben de divertirse. Ayudar a la gente a desarrollarse, esto en las escuelas, en las instituciones educativas se habla más de eso, que es parte del desarrollo del alumno, parte de su formación integral. Y luego puede ser efectivamente tener un deportista, equipo exitoso, un deportista que esté en los primeros lugares de los torneos, en los primeros planos nacionales, o deportistas que logren llegar a la selección nacional. Pero aquí las preguntas para el entrenador son, ¿qué quiere el entrenador? ¿Quiere ayudar a la gente a divertirse, a desarrollarse, o quiere tener un equipo competitivo? O los tres. O los tres son importantes, o yo tengo que elegir. Estas son preguntas de reflexión importantes a la hora de establecer los objetivos personales. Tiene que estar claro qué es lo que quieres. Un objetivo es fundamental porque te va a guiar, te va a decir para dónde vas a caminar. Por eso es importante tener objetivos. Porque tú puedes ir a trabajar todos los días de 7 de la mañana a 3 de la tarde o de 9 a 5, como sea tu horario, y no saber exactamente para dónde caminas. Por eso es importante saber, ser claro qué es lo que quiero de manera muy clara, cuál es el objetivo de manera muy realista. Como dije, si yo estoy en un programa de deporte por salud, de deporte recreativo, ser realista, estoy en este programa. Si mi aspiración es el deporte competencia, pues por supuesto que se vale, pero entonces orientarte hacia el programa en el que tú realmente quieres estar. Porque este trabajo es de todos. Tú trabajas con deportistas a los que a lo mejor tú vas a arrastrar porque no tienes objetivos muy claros, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que estamos en esta situación de pandemia, pues es difícil establecer objetivos porque no tenemos ni idea de cuándo van a abrir las actividades deportivas dentro de las instituciones educativas, hablando de las universidades. No se sabe cuándo vamos a regresar. Es difícil plantear objetivos, pero aún así es muy importante tenerlos, pensar qué es lo que quieres, ¿no? Y esto va a guiar tu motivación. Tú vas a mantener tu motivación estable si sabes muy bien qué es lo que quieres, ¿no? Y saber bien qué es lo que quieres, tener claridad en cuál es tu objetivo, pues te va a dar una percepción de control. Tú eres el que controla la situación deportiva, no al revés.
Ahorita, en esta situación que estamos de pandemia, pareciera que hemos perdido control sobre la situación. No, yo creo que en realidad no. Yo creo que en realidad podemos mantener ese control sobre nuestro trabajo en el deporte, adaptado a todas las condiciones reales que tenemos, y eso va a mantener tu autoconfianza alta, estable. Sin embargo, cuando el entrenador tiene una percepción de indefensión, ¿qué es esta percepción de indefensión? Es cuando tú sientes que trabajas y trabajas, pero no controlas absolutamente nada. Es decir, no tiene un efecto sobre tu entorno. Y entonces tú tienes cada vez más una autoconfianza baja. Por lo tanto, estás cada vez más estresado. Cada vez tu trabajo te produce más estrés, estás más insatisfecho, no logras resolver esa frustración que te puede dar esta percepción de indefensión. Y todo solamente pensando en esta pregunta, ¿qué es lo importante para ti como entrenador? ¿Qué es lo que tú quieres lograr como entrenador? Pensando siempre en cuál es el programa en el que te encuentras, dónde estás dentro de tu institución, qué es tu trabajo, cuál es tu trabajo. Vamos a hablar sobre toma de decisiones, algo muy importante para un entrenador. ¿Y qué es tomar una decisión? Implica elegir entre dos o más alternativas. Una toma de decisiones es una elección entre dos o más alternativas. Aquí quizás el problema principal es cuando tú no has visualizado cuáles son las alternativas que tienes. Lo que se recomienda generalmente es diseñar distintas alternativas, no una sola. Es esto que llamamos a veces plan A, plan B, plan C. Que lo tengas claro, que tengas claras cuáles son tus alternativas entre las que vas a elegir, entre las que vas a tomar una decisión. Pero si no tienes ninguna de estas alternativas, si no las has construido, si no las has diseñado, pues seguramente tu toma de decisiones podrá ser más equivocada, podrás tener menos aciertos porque no has planteado todas las alternativas. Como yo dije, hay muchas veces el entrenador no tiene el tiempo suficiente para diseñar estas alternativas. Tiene que tomar la decisión de un momento a otro. Bueno, de alguna manera, de todas formas, tiene que analizar en ese escaso tiempo que tenga cuáles serían sus posibilidades. Por lo menos quizá dos, para entre las dos sopesar y decir cuál de las dos es la mejor. Lo que generalmente se recomienda es que hagas un análisis, que digas, por ejemplo, puedes plantear pues cuáles son las ventajas y las desventajas de cada alternativa. Si esas alternativas me crean otros problemas, ¿qué significa esto? Que vas a tener otras situaciones que a lo mejor ni vas a poder resolver, entonces esa alternativa no es la correcta, no es la idónea. ¿Cómo afecta esas alternativas a las personas con las que estás trabajando? En fin, hay que hacer todo ese análisis detallado de las alternativas. Y yo he puesto aquí alternativa no hacer nada, que también es bastante común, pero que quede claro que escoger no hacer nada también es una decisión. ¿Lo puedes hacer? Sí, por supuesto, pero que esté claro que no hacer nada también ha implicado que has elegido no hacer nada. Que muchas veces, a veces uno dice, bueno, yo no me voy a meter. Pero ese decir, no me voy a meter, es haber elegido y tendrá un posible resultado, que es la parte debajo de esta lámina. Es importantísimo visualizar los resultados antes de elegir cuál de esas alternativas es la mejor. Y en esa alternativa, no hacer nada, es fundamental visualizar cuáles son los posibles resultados que pueda traer no hacer nada. O cuando dices, yo no me voy a meter en ese problema, hay que visualizar que esa elección tendrá un posible resultado. Yo no voy a decir si negativo o positivo, solo voy a decir en este momento que trae unos resultados. Y tú los tienes que visualizar, los tienes que proyectar y entonces eso te ayude a escoger mejor qué alternativa es la más adecuada. Eso en términos muy sencillos es tomar una decisión. Tú vas a elegir entre tu mejor alternativa.
Pero si no hemos construido alternativas, si no las hemos diseñado, pues seguramente nuestra toma de decisiones pues será como ensayo y error. A lo mejor le acerté una, pero fallé tres veces. Aquí de lo que se trata es de no hacer la toma de decisiones por ensayo error, sino de una forma más reflexiva, más crítica y construir alternativas. Eso es lo importante. Como dije, plan B, plan A, plan B, plan C. Y si se puede, plan D, si lo tienes y te da para eso, ¿no? Variables que inciden en la toma de decisiones. Primero, ¿quién toma la decisión? ¿La va a tomar el entrenador? El entrenador es el que toma esa decisión. Equipos de conjunto, sobre todo, el entrenador es el que toma la decisión o es preferible tomar la decisión en conjunto con el grupo. Pues hay un montón de cosas en las que el entrenador tiene que tomar su decisión individual y hay muchas situaciones en las que quizás sea preferible consultar al equipo o tomar la decisión en equipo, en grupo. Hay que analizar cuál es la mejor para cada situación, ¿no? ¿Cuándo se tiene que decidir? A esto me refiero, ¿cuánto tiempo tienes disponible para tomar una decisión? No es lo mismo que te digan, tienes que tomar una decisión ahorita en este momento, como puede suceder en una competencia, ¿no? Vamos a pensar que se te lastima a un jugador de tu equipo y tú tienes que tomar en ese momento, decidir quién es el que va a entrar. No es lo mismo que decir, bueno, toma, tienes tiempo, tengo un día para tomar esta decisión, para armar mi cuadro, quién es mi equipo. No son situaciones iguales, aunque el tema sea elegir un deportista. Tengo la información completa. Aquí yo siempre sugiero a los entrenadores es que tengan toda la información, sobre todo que sostenga el tema de que se trate, información científica, técnica, que hayan consultado a otros expertos, en fin, todo lo que puedan tener a la mano para completar la información, a fin de tener, como dije, construir alternativas pues más completas, ¿no? Hay muchos entrenadores que no lo hacen, ciertamente lo puedes hacer así, pero pues no es lo más recomendable, ¿no? ¿Quiénes son las personas afectadas en la toma de decisiones? Esto es muy importante, las tomas de decisiones en el deporte, sobre todo, ¿quién es el principal afectado? Pues el deportista. Y si tú no lo contemplas, si no proyectas que de alguna manera lo vas a afectar, incluso aunque la afectación sea en sentido positivo, cuando yo aquí pongo afectación, no me refiero nada más a una cuestión negativa, puede ser una afectación en sentido positivo. Pero aún así el deportista va a estar afectado. Muchas veces se sugieren en toma de decisiones, pues que los consultes, que les preguntes. Y consultarlos y preguntarles no quiere decir que necesariamente vas a hacer lo que te ha dicho tu equipo. Tú lo vas a valorar. Ya depende ahí también de otro tema que es el estilo de liderazgo, qué tipo de liderazgo tiene el entrenador y va a decidir si consulta o no consulta, si piensa o no piensa en quiénes son las personas afectadas en su toma de decisiones. Puede ser afectado el equipo, el staff técnico también, puede ser afectado incluyendo a los directivos, pues en fin, puede haber otro tipo de afectaciones. Sí es importante visualizar quiénes son todas esas personas. Para mí la principal, pues es obviamente el deportista, ¿no? Y esto sería en términos generales un esquema de cómo podemos tomar mejores decisiones. ¿Cuáles son esos elementos? Cuando se habla de toma de decisiones, pues estar claro que se trata de elegir. No hay más, ¿no? Elegir entre dos o más alternativas. Eso es una toma de decisión. Solución de conflictos, este tema también muy importante, los entrenadores pues están expuestos a todo tipo de conflictos. Esta es una propuesta que no viene necesariamente de la psicología del deporte, se utiliza en el ámbito empresarial, sobre todo la negociación, yo aquí lo planteo como otros medios que pudieran sernos también de mucha utilidad, que no traemos mucho hacia el deporte, pero que podrían ser de mucha utilidad, una negociación. ¿Qué es una negociación? Es un proceso de solución de conflictos o discrepancias entre dos o más partes. En una negociación, todas las partes exponen sus opiniones e intereses para tratar de llegar a un acuerdo aceptable
para todos. Una negociación tiene esa característica. Yo voy a exponer mi planteamiento, incluso puedo llevar mis puntos a negociar. Hay toda una metodología de negociación. En la actualidad me parece que hay muchos cursos sobre negociación, aunque están dirigidos más hacia el ámbito empresarial, porque la palabra negociación está más asociada al ámbito empresarial, pues la verdad es que es muy útil dentro del deporte. En lugar de pelearte con alguien, en lugar de discutir, de hacer una confrontación que a veces puede terminar en algunas conductas agresivas, pues sentarse a negociar, como lo hacen efectivamente en el ámbito empresarial. En el ámbito empresarial hay negociación ganar-ganar, donde todos ganan, o hay negociación ganar-perder, donde solo una de las partes va a ganar y otra va a perder, pero es interesante formarse en cómo se hace este tipo de trabajo. Es interesante la negociación en términos de psicología, ¿cómo podemos hacer este proceso? ¿Cómo podemos exponer lo que yo quiero ganar y lo que yo quiero ceder en un estira y afloja que son las negociaciones, ¿no? Y sobre todo muy interesante cómo funcionan las emociones dentro de una negociación. Por supuesto que algo que te enseñan mucho en negociación es que no puedes perder el control emocional en la negociación, sino, como dicen los negociadores, pierdes, ¿no? Evidentemente. Pero es muy importante en el deporte. La verdad es que a veces uno dice, mejor vamos a negociar, en lugar de pelearnos y confrontarnos, vamos a negociar y a llegar a un acuerdo. Eso es una negociación, ¿no? La mediación. Podemos utilizar de mediador a un deportista, podemos utilizar de mediador a un miembro del staff técnico, podemos utilizar a un mediador, puede ser alguna autoridad. ¿Y qué es la mediación? Bueno, un mediador tiene la facultad de facilitar la comunicación entre las partes. Es un tercero que nos ayuda a los que estamos en conflicto a hablar en primera instancia, que la comunicación no se pierda, a que él esté ahí como a veces yo digo, como el árbitro, ¿no? Poniendo las reglas. Sin embargo, el mediador, en la mediación, el mediador no puede proponer soluciones o recomendaciones. Solo es el árbitro que pone las reglas. El que puede decir, bueno, a ver, en este momento escucha, déjalo hablar, el que puede poner este tipo de reglas, pero no poner soluciones. Ese no es el trabajo de la mediación. Es solamente un tercero que entra para tratar de que las partes en conflicto mantengan una comunicación abierta y lleguen a una solución. Esa es la mediación. Y el tercero, que es la conciliación, tiene el mismo objetivo, facilitar la comunicación entre las partes en conflicto, pero en la conciliación sí es posible que el conciliador presente un proyecto de acuerdo, él haga una recomendación de cómo se puede solucionar, de que plantee un tipo de convenio para resolver ese conflicto. Es importante entender cuál es la diferencia entre mediación y conciliación, porque también se pueden utilizar mucho en el deporte. Y no hablo de ir al abogado, porque son los que más utilizan la mediación, la conciliación, ¿no? Entre problemas legales quizá de otro orden. Esto llevarlo al deporte, a situaciones diarias. Podemos, como dije, utilizar un mediador, puede ser un deportista. Conciliación, podemos utilizar a otro también, a un tercero que nos ayude y que tenga esta función de plantear a él una propuesta de solución de conflicto. Son tres opciones que, en mi opinión, son poco usadas en el deporte. Se utilizan más en los temas legales, si es cierto. Aquí, dentro de la programación de Deporte UNAM, está este tema, el tema de la legislación deportiva. Seguramente ahí en ese tema, estos tres, negociación y mediación y conciliación, ya lo han hablado, quiero pensar, porque son parte de. Yo aquí hablo de utilizarlo en otro tipo de conflictos, no tanto en el lado legal, sino para resolver otro tipo de situaciones. Vamos a pensar que tienes a deportistas peleados entre ellos, porque puede pasar, y utilices alguna de estas tres cosas para resolver ese conflicto.
Es otra propuesta distinta a lo que tradicionalmente se usa en el deporte, ¿no? Yo aquí lo hablo de que lo lleves a otro tipo de escenario que no sea ilegal y que lo utilices y que la misma gente que está en tu equipo, en tu staff, pueda ejercer en algún momento en este, o mediador o conciliador o todos nos sentemos a hacer una negociación. Son otras formas de resolver los conflictos. Uno lo puede encontrar en la bibliografía como métodos alternativos para la solución de conflictos. Se utilizan muchísimo en el ámbito legal, en el ámbito empresarial. Aquí es traerlo al deporte porque me parece que puede ser de muchísima utilidad. Y creo que no lo hemos explorado de la manera que quizás podríamos hacerlo. En fin, esto ha sido parte de la charla que hemos tenido hoy. Muchísimas gracias por su atención. Si hay alguna pregunta, pues este sería el momento. Si hay algo que no, que la gente que nos está viendo quiera que le expliquemos, pues adelante. Todavía tenemos unos minutitos para hacer esto. Vamos a ver aquí. Bueno, parece que no, bueno, al menos no veo aquí en la pantalla, parece que no hay preguntas. Yo lo que lo recomiendo mucho a los entrenadores que nos estén viendo, pues ahorita que estamos en esta situación de pandemia, pues pongan atención a sí mismos, a cómo están ustedes, a cómo están enfrentando esta situación, qué tipo de habilidades son las que ustedes podrían mejorar, que les ayuden a estar mejor, trabájenlas. En la dirección tiene un proyecto de psicología del deporte. Ustedes pueden acercarse con los psicólogos del deporte de la dirección y solicitar ayuda. Este sería el momento para hacer eso, ¿no? Yo, como dije al principio, los entrenadores no los ha vuelto a ver nadie. O sea, estamos como que, pues sí, sabemos que existen entrenadores, pero quién sabe cómo están los entrenadores. Este espacio lo hemos querido dedicar a eso, a los entrenadores, a que ellos expresen de alguna manera cómo se sienten los entrenadores y que por qué son parte importante el desarrollo de un deportista, ¿no? Definitivamente. Bueno, pues muchísimas gracias. Por mi parte ha sido todo.